el coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, por eso son las algas rojas. La alga verde puede servir como combustible, el carro solo necesitamos el petróleo realmente. Si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas náhuatl, y son maternaztecas, porque es lo que conservan todo. Si conserváramos nuestros bosques, flores, selvas y nuestros huertos, nuestras calles fueran kioscos, pues tenemos como estuviéramos ahorita, porque el coral está maltratando moralmente. Y los tiburones les cortan las artes y los tiran así. Hay que pensar en la contaminación. Las algas verdes pueden ser un combustible. Y el agua y los lenguajes náhuatl no impiden que aprendamos. Y celulares, solares, licuadoras, menos. Nada más nos falta un puntito. Nada más que no queremos razonar. No pego, no grito, no empujo en el metro que me avienta. No entienden eso, menos esto. Porque yo sí tengo ese IQ. Nunca, no sé qué IQ tengo. No me importa y adiós. Soy una persona normal. Muchas gracias por compartir eso.